cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Buenas noches, iniciamos Alternativa Solidaria como todos los días viernes de 19 a 20 por TV Clip Digital, canal 30.6 del TEA. Mi nombre es Beto Martínez, con Juan Boeri hacemos este programa todos los viernes. Buenas noches, Juan, ahora va a saludar Juan. Y hoy con nuestro primer invitado, el doctor Schiavone. ¿Cómo anda, Jorge Schiavone? Presidente del bloque Cambiemos de concejales de Lanús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No soy doctor, soy Jorge. Jorge, directamente. Jorge, directamente. Pero presidente del bloque Cambiemos. Presidente del bloque. Uh-huh. Presidente del bloque Cambiemos. Te agradezco de entrada la presencia, porque son pocos los dirigentes de Cambiemos que vienen y dan la cara y ponen la cara en un programa, más en un programa en vivo. Y aparte te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir hoy siendo feriado también, ¿no? No, está bien. Estamos trabajando como nos toca siempre. Y bueno, hice un ratito, estaba en otro lugar y vengo para acá, uh-huh, a estar acá con los amigos. Hablar un poquito de todo. A Jorge, yo personalmente lo conozco hace muchos años, desde antes de que se haya metido en política, creo, ¿no? De cuando así estabas es, con el Foro de Seguridad. Así es, fue en tu programa que alguien me dijo, vos vas a estar en la política. Y yo en ese momento decía, no, porque estaba representando a los vecinos en ese momento. Bueno, después el bichito me picó y acá estoy. Uh-huh. Jorge nos visitaba siempre desde el Foro de Seguridad al principio de los años 2000. Fue eso. Claro, en realidad nunca quisimos estar en un foro, pero fuimos vecinos autoconvocados de Quintana. Vecinos autoconvocados. En aquel momento tenía una... Pero era la función, el nombre era así, pero sí la función como el Foro de Seguridad. La verdad nosotros nos preocupamos de la seguridad ahí en la zona de la calle Quintana, Ranguni. Uh-huh. Justo Quintana es la calle que divide la jurisdicción de la cuarta y la primera comisarías. Entonces ahí había un problema y bueno, pudimos solucionarlo en ese momento para nuestro barrio. Para quien no conoce, estamos hablando de Lanús Oeste, esa zona, para quien no conoce la zona de Lanús. Pero bueno, vamos a arrancar el programa con información. ¿Qué tal, Juan? ¿No saludas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo pensé, está contento, Juan, vino un aliado de él hoy. Al fin, un día me tiene que tocar, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a arrancar con la información, con los datos más importantes. Creo que tienen que ver con la semana. Qué es lo que pasó en el Congreso, ¿no? Esta votación en la Cámara de Diputados que ha desencadenado la ruptura a nivel nacional, y ahora voy a decir lo que pienso con esto, a nivel nacional del acuerdo entre Cambiemos, ¿no? Y el Frente Renovador. Y digo a nivel nacional porque todavía esto no se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires, donde Vidal tiene un acuerdo con el Frente Renovador. Hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque si esta pelea sigue y los insultos y sigue levantando temperatura de un lado o del otro, del que fuera, entre el Frente Renovador y Cambiemos, principalmente entre Massa y el presidente Macri, hay que ver qué es lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, donde Vidal depende políticamente del acuerdo que tiene con el Frente Renovador. Pero bueno, lo que se votó es este proyecto de la oposición con respecto a impuesto a las ganancias, que ahora después nos vamos a meter más en eso puntualmente, en qué es el proyecto y qué significa, pero lo que desencadenó políticamente, me parece que según cómo vayan avanzando las cosas, en opinión personal, no se sabe a dónde va a terminar esto, en qué puede terminar esto. El gobierno anunciando el veto, o la posibilidad del veto, si el Senado lo aprueba. Y por otro lado, legisladores o funcionarios o representantes, dirigentes de la oposición, diciendo, si hay un veto, será el pueblo el que haga escarmentar al gobierno. Entonces, esto no se sabe hasta dónde llega. La otra vez yo le había contado, les había dicho que estaban jugando con la democracia argentina cuando Bonadío la obligaba a Cristina a viajar hasta Buenos Aires
por algo que se podía hacer allá en el sur. Bueno, ahora eso pasó, se superó, pero ahora se está jugando con fuego otra vez con este proyecto de ley. Después podemos estar de acuerdo o no, obviamente yo estoy de acuerdo con el proyecto, todos saben lo que pienso con respecto a esto, pero me parece que se está jugando muy fuerte y con fuego con respecto a esto. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en el Senado, el martes cuando lo trate la comisión primero y después en el plenario de digamos, en el Senado directamente, en el recinto. Pero, y ha mostrado algo que hasta ahora, por lo menos era la imagen que Macri vendía hacia afuera, de tranquilidad, de diálogo, esto, otro. Me parece que Macri perdió esa compostura hacia afuera y estos últimos días, hoy, ayer, anteayer, lo están mostrando desencajado, enojadísimo con Massa, que me parece que es la imagen que la gente no tenía de Macri, es la imagen contraria a lo que él había vendido en toda la campaña. Este tema de mostrarse de esa manera. Algunos pensábamos o sabíamos de que él tiene esta forma de ser, pero él vendía otra imagen hacia afuera. Durán Barba le había hecho vender otra imagen a la gente, ¿no? Del consenso, el diálogo, de la tranquilidad. Me parece que esto le ha salido y le ha hecho salir una imagen que no tenía hacia afuera. Yo creo que el señor presidente va a seguir, sigue, tiene una voluntad dialoguista. Creo que el señor presidente está manejando bien este tema, porque sí, se generó una discrepancia, se quiere generar un agujero de 70 mil millones de pesos en el presupuesto. Es una movida impulsada por el Frente para la Victoria, más que nada. Se metió Massa para tratar de generar una movida política para hacer una especie de resurgimiento, ¿sí? Y hacer un poquito de alboroto para justificar su situación. No creo que pase a mayores dentro del Senado, porque los gobernadores, una cosa es lo que pueden pensar dentro de la Cámara de Diputados y otra lo que es las acciones con los senadores, pero no creo que sea tan dramático como lo expresas, me parece que mucho menos. Jorge Quiabone, presidente del bloque concejales de Lanús de Cambiemos, sí, ¿tu opinión? Háblale. Mi opinión es, no comparto tu punto de vista. Yo creo que Mauricio es un hombre fuerte para adentro, para su equipo, y es un hombre de diálogo para afuera. Lo ha demostrado en todas sus actividades empresariales, presidente de Boca. El diálogo para afuera siempre fue su herramienta. Cuando fue presidente del Club Boca Juniors, inclusive algunos jugadores venían con pretensiones de ingresos altos y él los convencía de que no era así, que era mejor para Boca gastar menos para que ellos tengan una continuidad. Y no fue impuesto. Vos hablás con jugadores que han hablado con él y en ningún momento han dicho que fue impuesto. ¿Pero lo ves como un gesto de diálogo haberse enojado de la manera que se enojó con Massa y salir a decir las cosas que dijo de Massa ahora? No, porque nosotros también tenemos nuestro punto de vista de cómo se relaciona con la oposición, y la verdad que yo creo que es al revés. Lo que quiso, estamos otra vez en una interna peronista. Yo creo, es mi punto de vista, creo que Massa quiso arriar al peronismo, ponerse a la cabeza, y creo que le salió mal, porque en realidad Kicillof fue el que salió hablando y como que fue el triunfador. Porque fue el autor del proyecto, en realidad, ¿no? Después hicieron un proyecto en conjunto. Pero yo creo que hoy Massa tiene problemas también, porque lo que quieren los peronistas, estamos hablando de la interna de ellos, ¿no es cierto? Quieren separarse del kirchnerismo porque piensan que con eso van a tener menos votos. Bueno, es una discusión de ellos que lamentablemente otra vez nos meten al país en esto. Nos meten a la República. Yo creo que es una responsabilidad del proyecto, porque de donde ellos dicen que se puede sacar el dinero no es así. Nos quedaría un déficit importante a las cuentas del gobierno. Y yo creo que en el Senado va a haber más responsabilidad. ¿No tomás como que también fracasó Cambiemos en la Cámara de Diputados en el tema de diálogo? Porque presentó un proyecto y no quiso hablar. Presentó un proyecto y no aceptaba modificaciones. Bueno, eso es lo que dicen ellos. No sé, la verdad que a mí no me consta. Eso yo sé que hubo siempre diálogo, porque al no tener las mayorías, no tenés otra. Si no vas al muere, me pasa a mí en el Consejo Deliberante. Al no tener diálogo, no podés imponer.
Si querés imponer, vas a perder. Bueno, pero vos lograste éxitos en el Consejo Liberante importante. Y bueno, la Cámpora termine votando Cambiemos, ¿no? Cuando fue lo de Kravets. Y bueno, hubo largos diálogos, conversaciones, y creo que hubo una responsabilidad de los concejales opositores. Pero ya empiezan también a prepararse para la campaña. No olvidemos, yo creo que acá ya empezó la campaña. Pero lo más grave de esto, creo, ya empezó en el espacio peronista, a ver quién es más fuerte. Vos hablabas recién del agujero fiscal que se podía producir y que no se puede, pero también nos generó un agujero fiscal muy grande al Estado apenas se asumió en sacar las retenciones, ese 5% de la retención a la soja, a la minería, ¿no se apuraron un poquito? Y eso también generó un agujero muy grande. Porque, a ver, lo que pasa es que trata de proyectos políticos distintos. El proyecto populista que hubo, que nadie puede negar que terminaba, era un avión, la verdad que la figura es un poco dramática en este momento, un avión que se estaba quedando sin combustible, sabía que había que tomar urgente a un lugar para aterrizar, cualquiera hubiese sido el presidente. ¿No se apuraron demasiado en sacar las retenciones? Lo que nosotros te entendemos, y creo que la sociedad lo puede racionalizar, es que la única forma de crear trabajo genuino es con los capitales de trabajo. No hay, el Estado no puede, según mi punto de vista, el Estado no puede reemplazar el trabajo genuino con planes, con el empleado público, porque todo esto es un gasto que nos implica a nosotros estar en un atolladero, que es decir, aumentamos los impuestos, es caro Argentina para producir, no vienen a producir, no vienen las inversiones y no hay trabajo genuino. El único trabajo genuino, salvo los servicios que puede prestar el Estado, y todos sabemos que está sobredimensionada la cantidad de empleados que tenemos en el Estado. Hay que tenerlos, hay que seguir dándole trabajo, porque no hay otra alternativa. La única forma es que haya una empresa, un empresario que dé trabajo y empezamos a sustituir esta mano de obra ociosa que tiene el Estado a una mano de obra que puede ser productiva. Coincido absolutamente, o en gran parte con lo que dijiste, no en todo, pero bueno. Pero digo, ¿no hubiera sido mejor quitar o eliminar, como se prometió en la campaña, el impuesto a las ganancias para que la gente pueda utilizar ese dinero en el consumo y que salga beneficiado quizás el de la PYME, el empleado de una industria o de una fábrica, y no el agro, que en realidad el agro no genera puesto de trabajo? Eso es relativo. Yo creo el agro que, no genera puesto de trabajo. Yo creo que en el interior sí, con las máquinas agrarias. Bueno, pero eso es relativo. Pero es mínimo, y en su gran mayoría el negro. No, en algún punto tenés razón, que se hubiese quedado creado más consumo. Y se hubiera cumplido con una promesa de campaña. Yo comparto con eso. Pero hay que ver, en la economía es mucho más complicada de lo que uno cree. Es decir, si vos creas más consumo, creas más inflación, hoy tenés cantidad de caravanas de gente que va a comprar al extranjero, a Chile y a Paraguay. Pero también se abrieron las importaciones que destruyen la industria nacional. Bueno, pero también estamos altos en los costos argentinos. Porque si yo voy a comprar un termo que vale un tercio de lo que vale en Argentina, tenemos que ver por qué allá lo pueden fabricar un tercio de lo que pueden. Estoy totalmente de acuerdo con vos que tenés que ver los costos de por qué. El otro día justo hablábamos de ese tema. Pero a la larga te termina saliendo más barato ese termo. ¿Por qué? Porque si vos seguís trayendo el termo más barato de China y lo haces que la gente lo compre, vas a dejar a un empleado sin trabajo y después el Estado lo va a tener que salir a bancar. ¿Te termina saliendo más caro? Es complejo el tema. No es tan sencillo. La economía es como una botonera de un avión, tocaste algo y después tenés que comer todo. No es tan sencillo. Yo sé que suena mejor decir, sí, saquemos los puestos de la ganancia, es más lindo, suena mejor, tal vez diría que es más irresponsable. Yo creo que se trató de que las empresas empiecen a caminar, no ocurrió, porque ahora el diario del lunes, tengo que dar razón. No ocurrió. Y hubo una mala respuesta por parte de las empresas. Hubo una mala respuesta por los empresarios. Me parece que el empresario tiene que tomar la responsabilidad si quiere seguir como antes, porque insisto, eso que vos estás planteando, sostener las empresas improductivas, las sostiene con los impuestos los argentinos. Porque no es que la plata viene de un lado y dice. Impuesto a las ganancias, Macri lo prometió y hizo un spot concreto de que lo iba a eliminar, y de repente hay 1 millón más de trabajadores que lo pagan. Eso yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, no sé qué hubiesen hecho los otros candidatos a presidente y dijeron lo mismo. Eso estoy de acuerdo. Ahí hubo un error a lo mejor en la campaña prometer algo. Te estoy diciendo que la única manera de mantener las empresas que no se ayornan a la productividad, bueno, estoy hablando de un 20-30%, estoy hablando de 3 veces más el valor de las cosas que se venden en el extranjero. No estoy dando un 30% más que sí el Estado podría sostener para que la empresa pueda sobrevivir, ¿no es cierto? Ahora,
¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer un producto que no es rentable, que no es competitivo con el extranjero, para que podamos dar trabajo? De alguna manera es lo mismo que dar un subsidio. En vez de darlo vía empleado público, lo estamos dando vía empresario para que puedas mantener tu venta, para que puedas pagar al empleado, que pueda consumir. Pero el dinero sale de un solo lado, del impuesto que pagan los argentinos. Sí, pero por eso esta es la discusión, ¿no? Hay que ver toda la cadena que llega al precio final después del mostrador o de la góndola. Pero a veces cuando se plantea esto, te dicen, sí, pero viene el termo, vos pusiste el termo de ejemplo, pongamos el termo, ¿no? No me quiero poner en contra, porque es un ejemplo. Viene, no sé, lo que sea, de afuera es mucho más barato que el producido nacional. Sí, está bien, pero abrir las importaciones de esa manera te genera que la industria nacional se cierre y después tenés que salir a subsidiar. No hay una apertura. Si no, la gente no viajaría a Chile y a Paraguay. No, está bien. El producto se vendería acá. Está bien, pero hay un ingreso de productos importados que no había el año pasado. Sí, pero no hay una apertura. De frutas y verduras. No, pero porque había programas que ya estaban parados, es decir, pero no hay una apertura. Si no, la gente no cruzaría a Chile, compraría el producto importado acá. El empresario hace lo siguiente: cuando no le va, produce pantalones, y bueno, cierra y se pone en importado. Jorge, vos me estás diciendo, ¿no hay un ingreso de productos extranjeros que el año pasado no había? No, hay mayor, pero no hay en la cantidad que todos suponemos. Es decir, hay una apertura, pareciera que cualquiera puede traer productos importados, entonces la gente no viajaría a Chile. Cualquier industrial, cualquier comerciante traería el producto acá y lo vendería un tercio de lo que vende lo que produce en Nación. ¿Por qué se viaja a Chile? ¿Por qué se cruza la frontera? Porque hay algo que traba todavía que entren los productos importados al precio que hoy se vende en Chile. Sí, que son los aranceles y después los precios de acá. El comerciante de acá que te pone el 200, el 300 por el 100% es el arancel por importar. Sí, pero también el que va a comprar a Chile lo tiene que pagar, porque después de los $300 en Chile tiene que pagar la diferencia. Sí, si el comerciante, cuando cruza la aduana. A ver, si el comerciante te dice, yo este pantalón lo traigo y te lo vendo acá, no vas a Chile, que yo no tengo ninguna traba para importar, te lo vende acá. Sí, pero te digo, tuve negocios. Vos traes esa prenda acá, pero cuando vos es el que le enfrente lo está vendiendo $1,000, bueno, lo vas a poner 300. Lo van a poner a 999 para tenerlo $1 más barato que el otro. Y no le importa si en vez de ganar el 100% tiene la posibilidad de ganar el 800, va a ganar el 800. Bueno, también es la cultura argentina esta. Y bueno, eso es un tema que no vas a aprender. Que tiene que ver con lo que decías vos de los empresarios. Claro, ¿no? No vas a aprender que se puede cambiar en un año. Esta forma de pensar. Esta forma de pensar es la cultura argentina. Vos lo acabas de decir. Lamentablemente es así. Estado no tiene que regular eso un poco. Un poco sí. Pero ¿sabes lo que pasa cuando regula el Estado? Empieza a ocurrir lo que ya ocurrió. Los amigos que pueden traer, porque cuando el Estado tiene el dedo que digita que entra y que no entra, nosotros no vamos a eso. Queremos que sea libre el comercio. Ahora, claro, falta mucho, sí. Hay que seguir poniendo, el Estado tiene que estar interviniendo, sí. Porque acá es un tema cultural que hay que cambiarlo y esperemos que los argentinos empecemos a pensar de qué se trata. Cuando el Estado protege un producto, es un costo que alguien lo paga. Ahora, si es mejor protegerlo, es un tema que vamos a discutir. Pero que la plata sale de un solo lado, del bolsillo de todos los argentinos que pagan los impuestos. No es mágico esto. No es un capricho de un dirigente que dice, esto no. Para vos está bien. Me lo llevo yo. Está perfecto. Para vos está bien o tenés tu reserva de que, por ejemplo, se haya nombrado un gerente de Metrogas como a cargo del ente regulador del gas, o uno de los dueños de una grande cadena de supermercado como secretario de comercio, o, Aranguren de Shell, nombrado como ministro de Energía. ¿No es demasiado del poder económico puesto en el poder político? Depende de la honestidad de las personas. Han estado políticos que se han asociado enseguida con empresas. Los supermercados manejaban el precio con alguien que manejaba y también era comerciante. No te olvides que tenía una distribuidora de ferreterías. No significa que lo anterior sea bueno. Lo que ustedes supuestamente, o que cambiemos, sí. Supuestamente venía a cambiar. Sí, no, tenés razón. Yo creo que si es honesto no hay problema. Uh-huh. Si el tipo trabaja honestamente no hay ningún problema. Y si es idóneo. Idóneo y honesto, claro. Uh-huh. Puedes poner una persona honesta que no es idónea
Y pues hay un idóneo que no tenés. Sí, sí, claro. No, tienen que cubrir las dos cualidades. Yo creo que alguien, y esto te lo digo de corazón, alguien que deje la actividad privada para meterse a solucionar el problema de todos los argentinos, no es alguien que viene a hacer plata. Si vos tenés una cantidad de millones de pesos, de dólares en acciones de una empresa y desde el Estado le haces una compra a esa empresa, tipo Aranguren, Ayel, ¿no? Eso está mal. A eso me refiero, por ejemplo. Eso está mal. Quintana, que compra dólar a futuro y después participa... Está mal, porque el negocio cuando se quiere hacer turbio se hace escondido, no dando la cara. Eso está mal. Yo creo en la honestidad. Yo creo que ojalá vengan los empresarios a dar la cara, los empresarios de verdad, a dar la cara por Argentina. Y no lo que se ocultan para hacer una moneda más cada vez que pueden. Sí. Ojalá que los argentinos todos nos metamos en la política. Porque esto que los políticos son, no, los políticos salen de nuestra sociedad. Obvio, son parte de la sociedad. Y si nosotros no nos metemos, como el caso mío, y separando abismalmente, es abismal lo mío con lo que hacen otras personas, que salen de la actividad privada para meterse en política, con todo lo que eso representa, y dar la cara, me parece que tiene un valor. No, porque realmente yo... que conozco hace años, sé que soy un tipo honesto y te vuelvo a agradecer que vengas a poner cara, a estar presente acá en el programa, te lo súper agradezco. Y bueno, ahora vamos a seguir, nos vamos a meter un poquito más en la provincia y en lo local después. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Estamos hasta las 20 por TV Clip Digital, canal 30.6 del TDA. Enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Recuerden los mails o los WhatsApp con el nombre, los tres últimos números de DNI para participar del sorteo de la picada para cuatro personas que nos acerca a la gente del Quesito Loco. Enseguida realizamos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro. O con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi frontera. Así no te alejes. ¡Viva! ¡Viva la fe! Volvemos con Alternativa Solidaria y acá con nuestro invitado, con Jorge Schiavone, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos de Lanús, que le vuelvo a agradecer la presencia hoy, un feriado, venir acá y bancarte todas las preguntas todas las opiniones. Jorge, ¿qué comisiones manejas ahí? Quiero que sigamos por donde veníamos hablando. Ah, bien. ¿Cómo ves la gestión de la provincia de Buenos Aires y Vidal? Porque la discusión de todo lo nacional, de Macri y demás, tapa todo lo provincial. ¿Cómo ves la cuestión de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Vidal, este acuerdo que yo hablaba al principio que tiene con el Frente Renovador? Sí, la verdad que tomó una provincia complicada, pero... ¿Esperaban ganar? Sí, siempre uno tiene la esperanza de ganar, pero la verdad que no de esta forma, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
tuvimos una respuesta de los vecinos que ahí me da un poco de esperanza que la gente quiere un cambio, ¿no? Y en eso se basa ella. La imagen que tiene María Eugenia es espectacular, el trabajo que ella hace, también los ovarios que tiene, porque se está metiendo con temas complicados. Por ejemplo, el de la seguridad. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires es algo grave. Ustedes vieron lo que pasó en la cancha el otro día, o ahora se están escuchando un audio de lo que hace un fiscal con un policía. Más complejo de lo que uno cree. Ya se metió de lleno a tratar de solucionar este tema. Y además la sensibilidad que tiene para con la gente, y tratando de transparentar en lo que ella puede, la gestión sobre todo. Que cada peso que se recauda en la provincia de Buenos Aires vaya al vecino, en obras. ¿Vos ves, comparándolo con la gestión nacional o con el gabinete nacional, no ves un gabinete provincial peronizado en comparación con el gabinete empresario que tiene Macri? Qué bueno lo que me preguntás. Mirá. Digamos, los Mercury, Ritondo, mucho dirigente peronista en el gabinete de Vidal, contra un gabinete de gerentes de Nación. ¿No ves esa diferencia? No, nosotros tenemos también en el gabinete peronista, tenemos diputado el presidente de la Cámara, Monzó. ¿Pero en el gabinete? En el gabinete, sí, hay peronistas también que a lo mejor no están en la primera línea, pero están. Mauricio armó un equipo con peronistas, Santilli, bueno, hay un montón. Hoy están en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos que destruir. Por eso, pero en el gabinete nacional... Sí, es probable que haya más peronistas. Mucho empresario. Sí. Y sí, en cambio en la provincia... No, también hay empresarios, pero nosotros... A ver, esto... Acá no se trata de que el peronista es malo y los demás son buenos. Hay peronistas buenos, peronistas que quieren el cambio de verdad, que se han cansado del uso de su marca, si vos querés decir, si podemos decir así, del escudo, el peronismo, que tiene, la verdad, que banderas loables y banderas para sostener, sobre todo en lo que es lo social. Y bueno, pero eso no quiere decir que si vos sos peronista sos malo o sos bueno. No, yo no prejuzgo, no tiene nada que ver. Hay peronistas buenos y peronistas malos. Nosotros tenemos Stanley, vamos a la Nación, que acaba de dar 30 mil millones de pesos a las organizaciones sociales. No salió publicado en otro lado. Esa es la forma de hacer política. Poquito presionado, digamos, que la emergencia social salieron con un poquito de presión, porque de entrada no estaban muy de acuerdo. Se salió. Y se dio. 30 mil millones de pesos. Salieron sorprendidos la gente, ¿eh? Yo te digo que no esperaban. 10 mil millones más que de Sur y de Nor. No esperaban tan buena respuesta. Pero igual siguen haciendo piquete porque también se utiliza la política. También está dividido, ¿no? Porque sí, con algunos se acordó, con otros no se acordó. Se acordó con la mayoría. Pero quiero decir, no salió en ningún lado. No hubo plazas llenas. No hubo micros que se puedan decir, vengan a agradecer lo que le estamos dando. No hubo demagogia. Y yo creo que también hay peronistas que se cansaron de la demagogia, ¿eh? En el municipio... Y termino con María Eugenia. Está tocando temas muy complicados, que bueno, está poniendo los ovarios donde los tiene que poner y apunta hacia la transparencia de la policía, de los consejos escolares, de donde se manipulaba la plata del vecino y no llegaba al fin que estaba destinado. Recién tocaste dos temas, así que locales que se pueden trasladar al resto de los municipios. ¿Con 12 pesos por día puede alimentarse un chico en un colegio, que es lo que están recibiendo hoy? ¿Y cuánto recibían ayer? 6. Antes de la devaluación, 6. Bueno, hoy en día, 12. Está bien. Entonces, es poco. Es muy poco. Es poquísimo. Uh-huh. Y también es alto el porcentaje de pobreza que tenemos. Es altísimo. Es una vergüenza la pobreza que tenemos. Eso iba. Yo sé que vos caminás los barrios. Tiene una gran diferencia con otros concejales o con otros funcionarios del PRO que vienen del country al consejo y se vuelven. Y ya, porque es verdad, hay varios, ¿eh? Hay varios que... No, el country no. Bueno, no importa. Bueno, sí, hay varios. Pero yo sé que vos caminás los barrios y te estás reuniendo en distintas casas, vas... no sé si con una senadora o con una diputada. Con la senadora Petrovic estamos recorriendo. ¿Cómo ves la situación social, tanto que se habla de diciembre? Ahora, ¿cómo lo ves ahora que estamos en diciembre? ¿Cómo ves vos cuando recorres los barrios y te presentás, o ya saben que representás al gobierno a Cambiemos? Todavía no hay soluciones. Se está un poco peor. Porque yo lo quiero llevar a... Es como aquel que tiene un pariente enfermo. Y lo estuvo tratando un médico que nos decía que no tenía nada.
Y tu papá está bien, ves que habla, camina, va, y tenía una enfermedad. Hoy ese papá o ese familiar enfermo está en el quirófano. No habla, no contesta, se lo está operando. Y yo creo que la atiende, a la gente cuando se le explica así te entiende. Que hoy está un poco peor, está un poco peor. ¿Sí? Y que tienen esperanza, tienen esperanza. Nosotros fuimos los días que vamos a inaugurar la sala Natielo, a Nueva, es una clínica, te invito a que un día vayas a verla. Pero claro, la gente... Lo primero que quiero felicitarte por la honestidad de reconocer de que estamos peor que el año pasado. Porque ¿sí? vos lo escuchás a Macri, a cualquier funcionario, a cualquiera de Cambiemos y te dicen que estamos mejor, que el país va de maravilla. Yo nunca lo escuché a Macri decir que estamos mejor que el año pasado. No estamos mejor. Que estamos en un rumbo a mejorar, sí. Y esta es la esperanza que yo les transmito a los vecinos. A los vecinos les digo, ustedes van a tener una salita Natielo que va a ser como una clínica. Van a tener 24 horas de guardia. La sala Natielo está en Lanús, estamos hablando de En Lanús. Y cuando le digo que van a tener rayos, van a tener laboratorio, cuando salgo de ahí la gente me dice, tantas veces nos dijeron eso. Es un poco lo que hablábamos el otro día con vos. Entonces la credibilidad la gente lo va a ver cuando empiece a funcionar. Y ¿saben qué? Cuando eso empieza a funcionar, porque yo he recorrido antes esa sala y la gente estaba acostumbrada, estaba resignada que a las 6 de la tarde no hubiese más médicos. Cuando empieza a funcionar y vos le des la atención de 24 horas, eso, venga el que venga a ser intendente, no se lo van a poder sacar. Porque le vamos a dar a la gente lo que la gente se merece. ¿Cómo si este gobierno que estuvo antes y el que viene ahora, el que venga, me lo dio? ¿Por qué vos no me lo vas a dar? Entonces ahí va el Cambiemos, ahí está Cambiemos, dándole a la gente cosas que no se le dio hasta ahora, con la oportunidad que se tuvo de dar, con la plata que estuvo el gobierno, que no quiero hablar del pasado, pero el dinero que tuvo Argentina con el tema de la soja, para poder cambiar la realidad de los argentinos, hubieron pocos gobiernos, hay que buscar en la historia, ¿eh? Se pudo y no se hizo, se siguió como estaba. Porque creo yo, humildemente, pienso que lo único que pretendía es mantenerse en el poder por el poder mismo. A lo mejor había un proyecto a largo plazo y se cortó. ¿Me lo podrán explicar? Puede ser. ¿Cómo ve la gestión municipal de Néstor Grindetti en Lanús, a quien vos representás el presidente del bloque de concejales? Como te dije antes, la Natielo es una muestra. Las calles se están haciendo, las cloacas se están haciendo. Hasta que la gente no vea funcionando las cosas. ¿Cómo es la cuestión de la cloaca? Este tema de que se dice que van a traer los desechos locales de Capital a Lanús, digamos, o que se hizo un acto de inauguración de Acuba cuando ya eso ya estaba de la gestión anterior. Bueno, pero estaba inaugurado como se inauguró tantos hospitales que nunca funcionaban. Estaba inaugurado, creo que en La Matanza se inauguró 3 veces un hospital. Y nada, es una maqueta. Así que eso de inaugurar, creo que la gente. Sabe quién miente y quién no. ¿Pero vienen los desechos locales de Capital? Ahora vamos a ir. Si no se entiende que esto es regional, que el agua que nosotros tomamos viene de la ciudad de Buenos Aires y que los residuos locales que nosotros tiramos terminan en Berazategui, no vamos a entender nunca nada. Si me quieren hacer un acto político diciendo que eso viene acá, y sí, pasa por acá, el troncal pasa por acá, el que viene de Capital, ¿eh? Pasa por Lanús, pasa por Avellaneda, pasa por Wilde y va a Berazategui. Sí, porque es un tema regional. Ahora, que nosotros no vamos a poder, con la capacidad que tenés esa planta, no vamos a poder tratar a las cloacas que estamos haciendo en Lanús, que por 30 años no se hicieron, que porque vienen los de la ciudad no se van a poder vaciar los de Lanús, eso es mentira. O sea, se va a recibir lo de Capital, pero sí se va a recibir lo de Lanús. Claro. Y eso lo va a explicar la gente cuando vayamos a verlo, que ya tenemos una entrevista. Y vamos a ver... ¿Para cuándo va a estar inaugurado eso? ¿O funcionando? Y además, eso se va a hacer por la Villa Olímpica, en forma provisoria, cuando se termine, porque también en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo toda una red nueva para los desechos cloacales vayan a Río de la Plata sin pasar por toda la provincia. Es una obra importante que en detalle lo va a explicar la empresa cuando tengamos una reunión. Municipalmente, ¿cuál es la obra más importante que está llevando adelante la gestión de ustedes acá en el municipio? Son varias, pero yo creo que ahora... Si tenés que remarcar alguna. El domingo, vamos van a desfilar los 500 nuevos cadetes de la policía local. 500 nuevos cadetes que se están preparando de una manera distinta y que van a salir a la calle en diciembre
si Dios quiere. ¿Vaca sigue siendo quien estaba a cargo? No, no, ahí tuvo un problema, él renunció, se paró de la gestión. ¿No fue un error haber traído a alguien procesado o denunciado por trata de personas y ponerlo a cargo? No, procesado no, está denunciado. Está procesado. Está denunciado, tiene un tema interno, un tema interno. Y él se alejó de la gestión para que la justicia siga y vean. Él dice que es inocente, cuando pruebe eso, que es inocente, a lo mejor vuelve con nosotros. ¿Me puedo hacer una pregunta respecto del desarrollo de este cloacal? ¿Hay algún estimado de qué cantidad de kilómetros, por así decirlo, de cloacas necesita Lanús hoy? ¿Y cuánto tiene? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto hay programado? Y nosotros tenemos con cloaca el 36% de los vecinos. 36%. Nosotros vamos a llegar al 100% en 4 años. Ese es el programa. Kilómetros de redes no lo tengo. No, por eso. Pero en 4 años nosotros aspiramos a que todos los vecinos, el 100%, tenga la red cloacal por el frente de su casa. Una última pregunta, así para después dejarte que te expresen lo que quieras, que te haya quedado en decir. Se está discutiendo en estos días algo acá en Lanús, pero que se puede trasladar al resto de los municipios, principalmente del conurbano, el tema de las ferias, ¿no? Las ferias, hay un problema con una feria del otro lado de Lanús. Ayer me comentaban que no es la feria común, pero el tema de la calle Achával, en Remedio Escalada Este, donde los comerciantes se quejaban porque ayer le aparecieron los puestos vendiendo artesanías y demás, inclusive en la puerta de una panadería vinieron y le pusieron que vendían pan dulce. ¿Cómo se maneja? ¿O cómo, qué solución le están buscando o no le encuentran la solución desde lo municipal? Y bueno, eso es un tema que sí, la verdad que tenemos que estudiarlo un poquito más. Son las ferias francas que aparecen, que están autorizadas. Pero sí, también había una feria que estaba puesta debajo del puente Manuel Quindimil, que se llamaba el puente Rodríguez antes, y también la tuvimos que desplazar porque ahí se va a hacer el lugar donde va a venir la Policía Federal. Y bueno, sí, lo estamos reviendo, entonces vamos a ver cómo podemos reorganizarlo. Es un tema el tema de la feria, porque tampoco podés dejar a la gente que trabaja en la feria sin trabajo. No, no, por supuesto. Necesitan un lugar para seguir trabajando. No, por supuesto. Bueno, gobernar es eso, gobernar claro. Es tratar de... Y esto se traslada a todos los municipios, digamos, esta misma situación deben tener... De conformar con las partes. Bueno, nosotros las ferias queremos hacer base en eso, por lo que hablamos antes, de los precios de los supermercados, a ver si podemos romper con ese monopolio que tiene de las ventas a los supermercados. Esa es la idea. Esa es la idea, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que las ferias en la Ciudad de Buenos Aires funcionan muy bien, habrá que reorganizar, habrá que replanear, a ver dónde se pueden funcionar, pero es un tema que abarata el precio al consumidor final, eso es lo importante. Jorge, tenés a todos los televidentes, todo lo que le quiera decir. Bueno, yo, tiempo tuyo y... nada, que tengan confianza en nuestro gobierno. Nosotros vamos a cumplir con lo prometido, vamos a tener la posibilidad de este año que empieza a traer las obras que el intendente Grindetti comprometió con provincia y con nación. Vamos a dar un vuelco importante al servicio que tiene el municipio de Lanús y agradecido por la confianza que nos tuvieron en el voto. Y que estamos ocupándonos, preocupados y ocupados, de los problemas que tienen nuestros queridos vecinos. Jorge, muchísimas gracias por haber venido, puesto la cara, contestar todo y tomarte encima un día feriado, hoy venir y quiero decir algo, Valentín Alsina, va a actuar Patricia Sosa, Raúl Lavie, ahora a las 7:30 de la tarde, así que cualquier los vecinos que quieran acercarse allá en la plaza. En la última plaza que está en Perón y Paseo de Burgos. Así que lo estamos esperando a todos los vecinos que quieran concurrir a ver esta fiesta. Jorge, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Esperamos que vuelvas. Sí, te vamos el a programa de disposición de lo que quieras informar y demás. Y vuelvo a decirlo. Jorge es un amigo que hace muchos años lo conozco y sé de su honestidad y es uno de los pocos que da la cara de Cambiemos hoy en un momento difícil cuando... El gobierno hace aguas por muchos lados, ¿no? Tenemos un hombre acá, un concejal, que viene y pone la cara y se banca cualquier tipo de pregunta y las contesta. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Estamos hasta las 20 por canal 30.6 del TDA, TV Clip Digital. Enseguida volvemos.
se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la noche. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te lo dedico, mas no te alejes. Salimos al aire, no, nos agarraron de sorpresa, ¿eh? Nos agarraron de sorpresa. Avisanos, ¿no? Sí. Nos agarraron de sorpresa. Así no se puede. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andas? La producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, 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 todo bien. Aldo Díaz ahora es nuestro nuevo invitado, que es dirigente peronista. Ahora vamos a charlar un cachito sobre lo que estuviste viendo fuera de cámara, la conversación esta con Jorge Schiavone, que realmente ha venido, ha puesto la cara cuando todo el resto de los funcionarios de Cambiemos, de todos los niveles, desaparecen y lo dejan a Juan a defender al impresentable de Macri, ¿no? Pero bueno, es que Schiavone ha puesto la cara y ha venido. Vamos a ver primero algún video, es un video cortito, ¿no? Pero que creo que también resume estos 10 meses, o no, mañana ya se cumple un año. Un año. Gestión del presidente de Juan Boeri, del presidente Juan Boeri, que termina recontra procesado, entró procesado y ahora tiene causas nuevas, ¿no? Por las Lebac, procesado nuevamente Macri, Pratgay y creo que Sturzenegger, desde ayer, y al resto de las causas que tenía, con la vicepresidenta, recontra procesada, ¿no? Por el tema de La Plata y su la famosa Michete, fundación. Sí, la fundación, sí. Bueno, otros procesados por la causa, o denunciado, si querés, por las causas del dólar futuro, ¿no? Como Caputo, Quintana y demás. Pero bueno, varios. Pero si hay algo que resume también este año de gestión de Macri, no son solamente las medidas que hablábamos la otra vez, que justo nos visitaste vos, Aldo, cuando la planteamos, sino esto que yo hablé al principio, ¿no? La modificación que tuvo Macri del consenso, el diálogo y demás, a la catarata de insultos que está alargando estos días por haber perdido en la Cámara de Diputados otra votación, ¿no? Perdió primero la del voto electrónico, que le costó su posibilidad de ganar el año que viene, sabiendo que ahora se le va a complicar mucho salir aunque sea tercero, ¿no? Y ahora esto que el mismo gobierno lo está planteando como una hecatombe, que es el impuesto a las ganancias. Un gobierno que prometió que los trabajadores no iban a pagar más ganancias y en un año hizo que 1 millón más de trabajadores paguen el impuesto a la ganancia. Pero esto es cortito, para que vean esto del año de gestión de Mauricio Macri, y volvemos de vuelta acá para charlar sobre lo que estábamos hablando ahora sí con Aldo Díaz. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo hablamos. Y además, mañana me voy a estar presentando ante la justicia civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, que para pedir algo que se llama. (Risa)
cada uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible, tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible. A mayor institucionalidad, a mejores y más reglas o menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer. Vamos a tener más inversión, la inversión es la que nos lleva al empleo y menos reglas claras. Haciendo estas obras, generamos trabajo de calidad. Yo tengo secretario de la Región de Recursos de Derechos Humanos, que secretario de la Región de Recursos de Derechos Humanos, que... Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Por ley somos todos felices. ¡Eso nos va a llevar! Bueno, malo, No es malo. Son malo. Queda claro son que es un tenemos un presidente que si no le dan algo para son que malo. Lea, no puede decir 10 palabras seguidas. Son malo. Eso es de malo. Es el presidente que nos gobierna. Me parece que lo que quedó claro es que no puede decir 10 palabras seguidas si no le dan algo escrito. Bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué pensás, Aldo? Yo prefiero eso y no que me todos los días cadena nacional, pero bueno, perdóname. No, ¿qué va a cadena hacer? Nacional de Macri sería... ¿Sabes lo que sería una cadena nacional de Macri? Pobre que tiene que ponerse a escribir lo que después lee Macri. Me pongo la piedra yo en el cuello y me tiro al riachuelo. ¿Qué piensas? No, yo, tomando en serio esto, me parece que la peor parte es cuando no se equivoca Macri. Yo creo que, insisto en esto, ¿no? Que el gobierno de Cambiemos toma algunas medidas que son serias para ellos y que traen consecuencias. Yo creo que esto es un chiste. Pero hay que tomárselo en serio y con preocupación lo que está pasando. Que tome, digamos, yo le planteaba a Esquivel antes el tema este, ¿no? Que el gabinete era un gabinete empresario. Que el presidente de la Nación, en vez de un ministerio de derechos humanos, te diga un ministerio de recursos humanos, me parece que queda recontra claro que es empresario, ¿no? Sí, lo deja expuesto. Eso, digamos, no sería la otra vez, no sería la parte mala. La mesa chica de Macri son empresarios. La mesa pero vos fíjate Macri, cómo toman a la. ¿Cómo toman a las personas? Como recursos humanos. Pero yo, a mí me parece que tendrían que ser sinceros en este aspecto y decirlo. O sea, no. Yo entiendo que para ellos no debe estar mal tener una mesa, que el país esté gobernado por un sector minúsculo de empresarios. Para ellos, digo, no debe ser malo. Yo creo que la política tiene que ser gobernada por hombres de la política. Yo particularmente nunca estuve de acuerdo con esos paracaidistas que vienen del deporte. Me parece que la carrera política tiene que ser a través de la militancia. Acá, o sea, hubo algunos dirigentes, me estoy acordando de algunos, que nunca abrieron una unidad básica y terminaron siendo, aspiraban a ser gobernadores. Claro. Me parece que esto desdibuja un poco el sentido de la política, ¿sí? Y bueno, y yendo también, este es un buen ejemplo, al principio del programa, yo lo que quiero decir es que a Macri lo vinieron ayudando. Hoy estamos a un año de gobierno, decíamos. Pero a Macri lo vinieron ayudando durante todo este año, para sacar, lo vinieron ayudando en el Parlamento, digo, ¿no? Por eso me parece que, no sé si tiene derecho a enojarse como se enoja. Y me parece que lo que están perdiendo es la esencia del PRO, porque se puede compartir o no, pero el PRO tenía cierta esencia, una esencia liberal, en principio. Pero aquello que planteaban de que permanentemente, que los argentinos tenemos que ser tolerantes, que tenemos que entender que el que piensa distinto no es un enemigo. Eso es lo que yo planteaba al principio, pero me parece que Macri como que soltó la cadena y mostró otra cosa distinta a la que le vendían a la gente. Pero aparte, ponele, el presidente se puede enojar, se puede fastidiar, lo que no debe es descalificar, lo que no debe es, además lo tildo de impostor. O sea, el presidente no debería usar un adjetivo calificativo para referirse a un dirigente opositor. Y además, el Parlamento tiene legitimidad política. Los diputados que votaron la ley que votaron son elegidos por la población también. O sea, no carecen de legitimidad. El sistema de representación funciona así. El sistema... También lo asiste la facultad del presidente de vetar la ley, cierto. Pero no se
otra vez, no se tiene por qué enojar. Si él considera que la ley la tiene que vetar, que la vete. Pero me parece que si entramos en... lo que hay que leer es esto. ¿Por qué el presidente entra en este en esta cuestión de descalificar a los opositores? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ve para adelante? Porque como decís vos, evidentemente se puso nervioso. Yo creo que vio la maniobra, ahora hablando políticamente y en opinión personal con información que tengo, creo que vio la operación de Monzo, ¿no? Donde le dijo, ah, vos hablaste mal de mí, yo vivía en un microclima, listo. Que no negoció y dejó que la oposición se junte y le saque la ley. Es doblemente preocupante, entonces. Uh-huh. Porque... me parece que vio al peronismo interno, Frigerio, a quien lo lingunean en el gabinete, y Monzo de la Cámara de Diputados, a quien Macri descalificó hace unos días, que dijo, ah, sí, listo. No, yo no vivo en un microclima, arreglate. Y bueno, pero si las cosas están así, si las cosas están así entre el presidente y el que le hacen, el que le arregla los asuntos en el Congreso, bueno, agarrémonos entonces. Y vos fijate cómo es las cosas entre Pralgay y Sturzenegger, los dos que manejan la economía argentina, el presidente del Banco Central. Sí, bueno, sí, pero no es lo mismo, porque estás hablando de dos siempre el Banco Central y el ministro de Economía siempre estuvieron pica, es no, histórico. Pero que maneje ahora, las cosas a su manera, a su pelea. Todo vista política, no. Vamos a decir que es una interna de la economía. Del sector de los economistas del gobierno. Pero el que le tiene que resolver las cuestiones a Macri. En Monza, la legislatura, sí. Están así las cosas con el Poder Ejecutivo. Y bueno, entonces los tiempos que se vienen son difíciles. Sí, sí. La ruptura del bloque Cambiemos entre la gente de Monzo con la gente del PRO y del radicalismo. No va a ser ahora porque se terminan las sesiones, pero la ruptura de bloque de Cambiemos es un hecho, es inminente, y esta decisión de que mientras se reunía Bocio con Kicillof y Labaña hijo, ¿no?, para armar el proyecto, Monzo estaba en otra cosa, que era el que tenía que negociar, ¿no?, y le entregó la ley. Mucha gente dentro de Cambiemos dice que fue un pase factura de Monzo por lo que había dicho Macri de él, ¿no?, que vivía en un microclima y demás. Sí, bueno, estas son las cosas que pasan cuando la mesa chica del gobierno son empresarios. Entonces, carecen de trajín político y les pasan estas cosas. Porque Macri no tenía ninguna necesidad de dejarlo expuesto en los medios al diputado. Presidente de la Cámara. Dos cositas cortitas. Una, apareció ahorcado ayer un compañero de Newman de Mauricio Macri. Un compañero de escuela secundaria de Mauricio Macri. Por ahora es un hecho policial sin trascendencia. Pero en los próximos días podía dejar de ser un hecho policial sin trascendencia. Hay muchas versiones de... cuestiones empresarias y cuestiones relacionadas con el gobierno que en los próximos días podrían hacerse público. Así que por ahora solamente es un hecho policial de un supuesto suicidio de un compañero de colegio de Mauricio Macri. Segundo, volviendo a la cuestión que hablábamos recién de esta ley del impuesto a las ganancias, Massa, quien apoya, vota y manda a sus diputados a votar esta ley, ¿no?, esta ley de impuesto a las ganancias, fue quien hace unos meses de atrás votó y mandó a sus diputados a votar quitar parte de los impuestos que ahora está queriendo poner en esta ley. Digo, también, como le pegamos a Macri, también reconozcamos que hay mucho oportunismo del lado de Massa, porque hace unos meses mandó a votar junto con Cambiemos quitar unos impuestos, ¿no?, y ahora los mismos impuestos los incluyen en la ley esta que se votó ayer, o antes de ayer. Sí, una mirada inocente diría que, bueno, al presidente le dimos la posibilidad de sentarse y consolidarse en la Casa de Gobierno, que gobierne, porque ¿qué era lo que pasaba? Pero llegó a la Casa de Gobierno, más quiero decir, en Córdoba, en Chapadmalá, así de paseo. Vamos a decir que sí. Pero ¿qué era lo que se decía cuando estaba por asumir? Que no lo iban a dejar gobernar. Entonces yo creo que los
tiempos se van agotando para Macri. Hoy, en una editorial. Igual que nosotros, que nos enseña que nos vamos. No se nos termina el programa. Así que redondeás, Aldo. Dale. No, termino con esto. Hoy, una editorial de Clarín hablaba de helicóptero. Con la connotación que la Argentina tiene. De Clarín, el diario. Sí. El diario del oficialismo. Entonces, yo creo que esto nos tiene que dejar preocupados a todos los argentinos. Vos. Yo, para mí, creo que lo de Massa fue un oportunismo para tratar de captar al justicialismo, para llevárselo para su molino. Lo de Monzó me parece estuvo mal, hubo algún cortocircuito que se tiene que corregir, y yo creo que se va a terminar arreglando. No creo que pase lo de la Cámara de Senadores, se planta todo ahí. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. El viernes que viene seguimos en vivo acá a las 19 por TV Clip Digital, canal 30.6 del TDA. Mi nombre es Beto Martínez, con Juan Boeri, ahora en este momento Aldo Díaz acá acompañándonos. Hacemos Alternativa Solidaria. Y como dice Juan, dice que en el Senado se planta todo. Yo no sé si se planta todo. Yo digo, el peronismo quizás encontró una figura que no es Massa, aunque él se crea que es, que por ahora hacía que el peronismo esté dividido y dándole oxígeno al gobierno de Cambiemos. Es el problema que tiene Macri, es eso. Me parece que el peronismo encontró una figura. La semana que viene nos esperamos a las 19 acá por TV Clip Digital. Buen fin de semana para todos. Chau. Bronca que se pueda.